La Segunda Guerra Mundial llega a su fin dejando más de 50 millones de muertos, un continente europeo devastado y dividido entre dos nuevas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde las cenizas de Europa, un proyecto de unión de naciones pretende aunar esfuerzos para impulsar la reconstrucción y evitar nuevos conflictos. La Unión Europea nació con 6 países, y a lo largo de los años, más naciones se han sumado hasta llegar actualmente a 28, consolidándose como segunda potencia mundial y evitando que las crisis amenazaran una vez más la paz del continente. Para ir a las raíces de la Unión Europea, hay que remontarse a mucho antes de su creación oficial en 1992, con la firma del Tratado de Maastricht. En 1950, 6 países, Francia, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Bélgica e Italia, decidieron unirse para poner en común la producción del carbón y del acero. El carbón y el acero es fundamental para la producción de armamento y, por lo tanto, el ponerlo bajo una gestión conjunta impedía que se pudiera hacer una planificación para rearmar los dos países unilateralmente y para que después se pudieran enfrentar entre ellos. La idea era elegir un punto de partida para después ir ampliando a otros sectores económicos, de manera que los intereses comunes entre los países fueran creciendo y cada vez fuera más imposible ir al campo de batalla para solucionar los problemas políticos. Los creadores del proyecto fueron el diplomático y economista francés Jean Monnet y el canciller francés Robert Schuman. Monsieur Schuman me téléphoné qu'il était d'accord. Il n'a pas vu le charbon et l'acier. Il a compris que le charbon et l'acier était un moyen qu'on utilisait, mais il a vu que c'était le moyen d'établir entre la France et l'Allemagne des relations qui n'avait pas existé toujours, et d'effacer cette querelle sinistre qui avait ensanglanté l'Europe. La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, creando d'abord una solidaridad de fait. La idea de una unión paneuropea ya circulaba hacía algunos años, con Estados Unidos presionando por una coordinación entre los países europeos para optimizar el uso de la ayuda que aportaba para la reconstrucción del continente a través del Plan Marshall. De hecho, el Plan Marshall, que fue una operación muy importante lanzada en 1948 bajo la presidencia de Truman en Estados Unidos, llevaba, digamos, aneja una condición indispensable, que era que los europeos iban a recibir cuantiosas ayudas económicas, pero a cambio tenían que organizarse, tenían que entenderse entre ellos para poder gestionar todo ese dinero que llegaba. Por lo tanto, este fue uno de los embriones y casi diría uno de los más potentes de la idea de realmente proceder a integrar las estructuras políticas y económicas en Europa. Evidentemente no debemos olvidar que había toda una línea de pensamiento muy idealista, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, incluso que se puede retrotraer al siglo XIX, en el sentido de asegurar la paz en Europa mediante la unidad, pero el elemento práctico fue efectivamente esta exigencia de los Estados Unidos de que los europeos debían entenderse entre ellos y debían organizarse, si no, los recursos invertidos no harían efecto. La Comunidad Europea del Carbón y el Acero fue oficialmente fundada en 1951 con la firma del Tratado de París y sería el embrión de la Unión Europea. La maniobra permitió bajar los costos y mejorar la producción de carbón y acero, además de intensificar el comercio entre los 6 países firmantes del pacto. Notre communauté du charbon et de l'acier est une réalité vivante. C'est le commencement de l'Europe. Avec et derrière le charbon et l'acier, il y avait un projet politique qui a tenu ses promesses, la promesse de la paix, de la démocratie, de la stabilité. Un projet qui nous a permis tous ensemble, de fabriquer du progrès plutôt que d'entretenir des conflits.
fue a partir de la firma del Tratado de Roma en 1957 que esa unión por el carbón y el acero amplió su alcance a todo el espectro económico y pasó a llamarse Comunidad Económica Europea. Francia, Alemania Occidental, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Holanda formaron el primer mercado libre de barreras en Europa, compartiendo también una política agrícola común. Un nuevo pacto, el Tratado de Maastricht, añadió nuevos elementos a ese bloque en constante evolución. De una cooperación estrictamente económica, los seis países pasaron a colaborar en materia de justicia interior y asuntos exteriores. Ahora, con 12 miembros, la Comunidad Europea comenzó a llamarse Unión Europea y decidió abolir las fronteras internas y adoptar una moneda común, el euro. Los años 90 para la Unión Europea es un momento de optimismo exacerbado. Se ven las posibilidades de un mundo que ha dejado atrás la Guerra Fría y, por lo tanto, hay una explosión de políticas en todas direcciones. En 1995 entró en vigor el Tratado de Schengen. Con él, los europeos logran circular libremente entre España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Alemania. Hoy son 26 los países europeos que no tienen fronteras entre sí. Las ampliaciones del bloque continuaron ese mismo año, con la adhesión de Suecia, Finlandia y Austria. Con la caída del Muro de Berlín en 1998, la Unión Europea abrió las puertas para las antiguas repúblicas soviéticas. Tras un largo proceso de adaptación, un primer grupo de 10 países ingresó en la Mancomunidad en 2004 y otros dos en 2007. La Unión Europea tuvo una nueva ampliación 6 años más tarde, en 2013, con el ingreso de Croacia. Mientras afianzaba su dominio territorial en Europa, la Unión Europea se preparó para lanzar otro de sus pilares, la moneda única que permitiría consolidar la apertura de fronteras y mercados. El euro vio la luz en 1999, cuando la Mancomunidad ya contaba con 15 países. De ellos, solo Reino Unido, Suecia y Dinamarca optaron por no establecer la nueva moneda. Hoy, el euro es usado en 19 países y es la moneda de 340 millones de europeos, compitiendo con el dólar estadounidense como moneda de referencia mundial. Los países de la Unión Europea son relativamente pequeños cuando uno compara, pues eso, con un país como México, sin ir más lejos, o como Brasil o como Estados Unidos. El país más grande de Europa, que es Alemania, tiene solo 81 millones de habitantes. Tener monedas locales y hacer que cada vez que uno cambie de país tiene que pagar comisiones, etcétera, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, el euro es un instrumento también que sirve a federar, a unir a Europa en su conjunto. Más allá de las ventajas para los viajeros, el euro redujo los costos de las transacciones financieras entre los países europeos, estabilizó los precios, redujo los tipos de interés y eliminó las fluctuaciones de cambio. Una serie de factores que mejoraron la atractividad de la Unión Europea para los inversores. En 2008, la crisis de las hipotecas en Estados Unidos se haría sentir en Europa. Sumida en la recesión, la zona del euro alcanzó un nivel récord de desempleo de 11% en 2009. En los 3 años siguientes, primero Grecia, después Irlanda, Portugal y Chipre, tuvieron que ser rescatados por el Fondo Monetario Internacional y fueron forzados a aplicar programas de austeridad sin precedentes en Europa. España necesitó la ayuda de sus socios para evitar el colapso del sistema bancario. En Grecia, el país más afectado por la crisis, 27% de la población no tenía un empleo y la miseria se apoderó de las calles. El euro fue apuntado por muchos analistas como una de las fuentes del problema y el remedio aplicado contra la crisis llevó a la pérdida de muchas conquistas sociales.
It was a very, very difficult moment for the European Union because at that time there was the debt crisis, the sovereign debt crisis, and Greece was in the forefront of what was happening, the troubles there. For people like us who've been watching the situation for some time, it was clear that Greece had joined the Eurozone, had become a member of the Eurozone on rather dodgy basis. It was clear that it was not really ready for membership of the Eurozone. And the decision was taken, I think, for political reasons. And then when the crisis erupted, we realized very quickly that there was a very flawed basis for this membership. Algunos consideran hoy en día pues, que el euro podía haber sido prematuro porque no se le acompañaba de una estructura política que pudiera corregir las desigualdades que se ocasionaran con el euro. Yo creo que es demasiado fácil echar la culpa al euro. A lo mejor quizás habría que haber hecho un poco de autocrítica. ¿Por qué algunos países estaban en situación financiera tan delicada? ¿Por qué algunos países han gastado más de lo que tenían? Yo creo, a ver, nadie tiene una varita mágica, pero para saber por qué surgió la crisis en Estados Unidos, en Lehman Brothers y luego vino hacia nosotros, lo que sí quedó claro, una lección que hemos aprendido, es que no se puede dejar todas las fuerzas de mercado, que había que regular algunos sectores que estaban desregulados y el exceso de libertad produjo un poco de libertinaje. En 2012, como un aliento tras los años de crisis, la Unión Europea ganó el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su contribución en la reconciliación, el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en Europa. Pero no hubo tiempo para celebraciones. El bloque había entrado en un periodo negro, una sucesión de crisis que fueron cambiando la manera de pensar de los europeos y culminaría con la salida británica de la Mancomunidad. En el siglo XXI pues aparecen, afloran nuevas preocupaciones como el terrorismo internacional, como pues los retos que suponen el saber gestionar las migraciones y también pues saber exactamente lo que Europa puede ofrecer al mundo en términos de mensaje. Se creyó que los conflictos no iban a volver, que las inseguridades no iban a volver y que por lo tanto todo se trataba de saber decidir cuál era el mejor modelo de sociedad y que de alguna manera pues había toda la calma del mundo para poderlo ir definiendo y probablemente no hubo suficiente pulsión interna para avanzar lo suficiente y hacer posible que en el momento en que resurgieran los conflictos, las dificultades, Europa hubiera sabido aprovechar esta situación para cohesionarse y para hacer frente a estas dificultades con un vigor renovado. La falta de cohesión quedó evidente en el verano de 2015, cuando la Mancomunidad vio aflorar la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Ese año, más de 1.250.000 migrantes entraron ilegalmente a la Unión Europea, la mayoría de ellos huyendo de conflictos en Siria, Irak y Afganistán. Grecia e Italia se convirtieron en la principal puerta de entrada de la Unión Europea, pero el objetivo de los refugiados era Alemania, más al norte. La decisión de la canciller alemana Angela Merkel de abrir las puertas a los refugiados irritó a los países vecinos por donde los migrantes tenían que pasar. Hungría y Austria acusaron a Merkel de provocar un efecto llamada y decidieron cerrar sus fronteras. Impedidos para continuar su viaje hacia el norte, más de 57.000 migrantes se quedaron atrapados en Grecia, donde un sistema de acogida saturado no alcanzaba a ofrecerles una vida digna. La Unión Europea nunca había estado tan dividida. I don't think there was a mistake. I think what happened was it was all very sudden, it was very abrupt, and we were faced with a challenge that we had to deal with immediately. And I think everyone was taken by surprise. It shouldn't have been the case. We knew that a war was going on in our neighborhood in Syria. We should have known that there would be a massive displacement of people towards Europe. I think we had no choice.
Germany had no choice but to open its borders at that time of a humanitarian crisis. A real humanitarian catastrophe was avoided. I cannot imagine what would have happened if Germany had sealed and closed its borders. So it had to open up. Los atentados terroristas de París en noviembre de 2015 convencieron a los europeos de la necesidad de endurecer el control de sus fronteras. Muchos de los terroristas eran europeos buscados por la justicia de sus respectivos países. Aún así, lograron llegar a París luego de atravesar media Europa, haciéndose pasar por refugiados sirios. A partir de 2016, el número de migrantes que llegaron ilegalmente a la Unión Europea se redujo hasta el 95% gracias a nuevos controles en las fronteras y polémicos acuerdos firmados con Turquía y Libia, los dos principales puertos de partida de las personas sin papeles. Hasta hoy, los socios europeos no han podido ponerse de acuerdo sobre cómo aliviar la carga migratoria sobre Grecia e Italia. Es verdad que es una cuestión de cultura. Por ejemplo, los polacos dicen, su argumento es que Polonia nunca ha sido un país colonial, nunca ha tenido colonias. Mientras que muchos países de Europa Occidental han sido países que en el pasado tuvieron un pasado colonial y en consecuencia parte de esa migración tiene un vínculo muy estrecho con el pasado colonial. Ellos dicen, nosotros nunca hemos tenido ese pasado, en consecuencia el problema de la inmigración es más bien vuestro problema que mi problema, que yo no lo generé. Y entonces, bueno, pues simplemente estamos trabajando para resolverlo, porque no puede ser que la solidaridad sirva para recibir dinero europeo para construir carreteras, pero luego la solidaridad no sirve cuando hay que repartir refugiados. Y por ejemplo, países como Italia y Grecia se han visto inundados de refugiados y bueno, pues hay que ayudarles a que haya un reparto equitativo entre ellos. Immigration will remain for us a big challenge. Also, it can be a big advantage for Europe. Europe is aging. Europe needs young people, Europe needs diversity and the talent of people from across the world. The problem is we have to have a sensible system of managing migration. And that's where I keep saying we need to work on that now. We need to have a system of quotas, perhaps. We need to have a system of burden sharing within the EU. We can't have a system where people just go to Germany and then, you know, other countries block and don't take them in, like Poland and Hungary are doing at the moment. A partir de 2016, la multiplicación de los atentados terroristas desplazó el problema de los refugiados a segundo plano. Después de París, en 2015, el terror tocó de lleno a Bruselas, Niza, Berlín, Londres, Estocolmo, Manchester, Barcelona y otras ciudades. Tras la mala gestión económica y migratoria, los problemas de seguridad interna vendrían a sumarse a la lista de reproches de los ciudadanos a la Unión Europea. Los europeos perdieron confianza en su proyecto común, mientras los partidos nacionalistas y populistas ganaron cada vez más adeptos y simpatizantes. Fue en ese contexto que Reino Unido acudió a las urnas en junio de 2016 para decidir, en un referéndum inédito, si permanecía o no en la Unión Europea. La salida británica, el Brexit, venció los comicios con 53% de los votos. El 29 de marzo de 2019, Reino Unido dejará oficialmente de ser parte de la Unión Europea. It was a shock. It was a very, very important shock to the European Union and to the British, by the way, as well. I think this was really the result of Tory Party, Conservative Party differences over the European Union. It was also about fake news. A lot of lies and misleading statements were made by politicians. And there was a sense of complacency of those who wanted to stay in the European Union. They did not make a case for Europe. Uno de los problemas que tenemos es que la gente da por descontadas ciertas cosas, han nacido ya con esos beneficios y no lo valoran. La generación joven, la generación Erasmus, que ha crecido con el euro, no sabe lo que son las fronteras, no han tenido que padecer
el efecto de los contratos. Sí, lo saben cuando salen de la Unión Europea. Una de las cosas que a lo mejor tenemos que hacer, no a lo mejor seguro, es explicar mejor todo lo que la Unión Europea lleva de bueno a los ciudadanos. Porque muchos movimientos populistas te dan soluciones simplonas, que parece que con dos o tres fórmulas todo se va a resolver. Las cosas son mucho más complejas. This was probably one of the darkest moments in European integration so far, and this was the trigger. It was the darkest moment, but it was at the same time also the trigger for a really great in a sense of extensive reform debate. After the Brexit referendum, it was important to reassure that there's not more states who show a urgent interest in leaving the European Union, but that we will go about together as 27 in the future. We renew our vows and we affirm our commitment to our undivided and indivisible union. But we do so not out of nostalgia. We do so because only by staying united we can raise the challenges we can face together. Only by staying united can we pass on to the future generation a more prosperous, more social, a safer Europe. El debate sobre la reforma de la Unión Europea está abierto. Los primeros reflejos del Brexit y la política de Donald Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos, sumados a la recuperación económica de la Unión Europea, hicieron surgir un nuevo sentimiento proeuropeo. Los países han estado recuperando la economía. En el momento en el cual estamos hablando, nunca en Europa hubo menos paro. El paro, afortunadamente, en Europa está bajando muchísimo. Y los países que tuvieron dificultades, como Irlanda, ha salido perfectamente adelante. Portugal, otro tanto de lo mismo. Y Grecia, que lo pasó muy mal, está por fin saliendo del agujero bastante bien. So we see that the Brexit event and also actually the election of the American President Trump, that these were traumatic experiences in the sense that it was that it reaffirmed or that it re-triggered the needs of the Europeans for stability, basically. The support rates for the European Union project as such were very low before Brexit, and then people saw that this, how much instability this step causes for the UK, and since then actually the support is rising again, which we see in Eurobarometer data. El Brexit es una mala cosa, porque yo creo que nadie de los que trabajamos en la Unión Europea deseamos que un país tan importante como el Reino Unido abandone el proyecto europeo. Pero una de las cosas positivas que ha tenido el Brexit es que los otros 27 países se han dado cuenta todavía más de lo importante que es estar unidos y de las ventajas que supone estar en la Unión Europea. Entonces, es verdad que el sentimiento proeuropeísta ha crecido a raíz del Brexit. Es un hecho objetivo. Los partidos populistas continúan convenciendo a electores en los países del este. En Polonia, Hungría, República Checa y ahora también Austria, gobiernos populistas de tintes nacionalistas continúan aprobando reformas criticadas por Bruselas. I think we all talk a lot about Brexit and Britain's departure from the EU. I think, right, we will deal with it. I mean, that happens or doesn't happen, that's in a sense, it's Britain's problem. But the real challenge facing Europe today is this East-West difference in values, in principles, and populism. That's going to be the real test. Is populism in Western Europe, but also real populists in Eastern and Central Europe who are in power and who are actually defying the instructions and the principles that the European Union is putting forward. For me, that is a much bigger threat to Europe's future and Europe's, let's say, values than Brexit is. If Europe doesn't deal with this problem, I think we really will have serious trouble down the road. No se ve una alternativa clara a este avanzar en un sentido de mayor unidad, de crear una verdadera Federación Europea, unos verdaderos Estados Unidos de Europa. Una marcha hacia atrás parece tampoco que no es posible porque, como el caso del Brexit muestra, el daño que eso crearía a nuestras sociedades, la vida de cada día, pues sería mayúsculo. Por lo tanto, no creo que sea una opción que se baraje de una manera extendida entre la sociedad y la clase política europea.
Los que vivimos en el presente pensamos que nuestro periodo siempre es el más complicado de todos. Yo llevo trabajando 26 años en la Unión Europea y recuerdo sensaciones de crisis casi permanentemente. Hubo veces en el pasado que hubo referéndums para aprobar modificaciones de tratado, referéndums que se perdieron. Y parecía que era el fin del mundo. Un referéndum en Francia, un referéndum en Dinamarca, un referéndum en Holanda, se perdió. Y yo recuerdo la prensa de la época decía, ah, es el fin de la Unión Europea. Y han pasado 15 años y seguimos avanzando en la construcción europea, ¿no? Entonces, yo creo que nunca hemos tenido periodos totalmente tranquilos, siempre ha habido problemas diversos. Digamos que Europa puede todavía ejercer como inspiración, como modelo de varios países, de varias zonas del mundo, por ejemplo, que intentan cohesionarse más, pero no es el modelo incuestionado que había sido durante los años 90. En la actualidad, para ciudadanos y líderes europeos, una de las preocupaciones más importantes es saber cómo poder recuperar ese liderazgo moral que hubo décadas atrás. Thank you.